secretos de novelas y calla corazón. No le... Hola mis soles, ¿cómo les va? Bienvenidos al día martes. Ya llegué yo con este clásico de la tarde del 9, que es secretos de novela, donde yo te cuento todos los secretos mejor guardados de los actores que pululan por la pantalla. Y además los adelantos de los próximos capítulos. Se nos está yendo de la pantalla Mi Corazón es Tuyo, esta gran comedia a prepararse, y seguimos transitando la primera semana de noviembre. Se nos está yendo también el 2015 como agua entre los dedos. Y hoy tengo que mandar un saludo muy especial, un cumpleaños, sí, a uno de los responsables de mi estadía aquí en mi canal, no, en el planeta Tierra. Hoy es el cumpleaños de mi papá, así que le mando un beso enorme a mi padre, que cumpleaños ayer. Me olvidé, para que es como un segundo padre, el padre de mi mejor amiga Armando, allá en Olavarría, también festejó apenas sus primeros 92 años. Sí, Armando está ahí con toda la gente que lo rodea, seguro un gran festejo, y te mando que ayer me olvidé, vos cumplís 92 años, yo me olvido, y hoy es el cumpleaños de mi santo padre. Sí, viste, los hombres de la familia, Dios santo. No, no vamos a decir la edad, papá, no lo dice. ¿Cómo? ¡No importa! ¡Basta! Porque empieza a sacar cuenta. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Basta! Se termina. ¡Feliz cumpleaños, papi! Mucha gente de Escorpio, escorpianas y escorpianos que me rodea. ¡Ay! Me da así como un escorzocito. Es un escosor. Para elegir el tema del día, ya que estamos hablando de gente querida, ¿qué pasa? Mira, Turca, qué tema, ¿eh? ¿Qué pasa si encontrás a alguien muy cercano a vos en una situación de infidelidad? Los descubrís, ¿viste? Entrás en un bar, qué sé yo, vas por la calle y de repente, ¿y qué hacemos? ¿Qué haces? Sobre todo si tu amiga lo ves al novio o al marido con otra, ¿qué haces? Ya sé, en caliente vas a decir, sí, ya voy y le cuento todo, pero no es tan fácil. Así que mientras están ahí en casa debatiendo, el hashtag de hoy es... ¿Qué hago con el secreto? Te pido, por favor, contame qué haces con el secreto. @novelasen9, @novelasen9, nuestra cuenta de Twitter, donde me podés seguir. Ahí te vamos avisando de todo lo que subimos a la web, de los videos, las fotos y el hashtag de todos los días. Hashtag mi saludo en secretos. Vos lo querés, vos lo tenés. Hoy vamos un saludo enorme, además de mi papi, además de Armando, que ayer cumplió años, el papá de María. Un beso enorme para Melissa Johnson y su abuela Juana, que ven todos los días secretos de novelas. Para Mónica Analía Ortiz, que estuvo de cumpleaños también. A lo mejor también le tocó en este lapso, le tocó de Escorpio, también un beso doble. Para la abuela María Luisa y Luli Vélez. Y para Machi Camargo, que mandó una foto con amigos y con la madre, todos viendo secretos de novelas. La sombra del pasado. Tenemos a Aldonza, que es el blanco del odio, tan profundo como la herida que le hicieron. Y por el otro lado, a Cristóbal, que está como loco con su padre, con Severiano, y le dice, bueno, basta, te voy a refundir en la cárcel. ¡Ay, Dios! No se olviden que después de Mi Corazón es Tuyo, La Sombra del Pasado es la próxima novela que se nos va de acá, de la pantalla del 9. Prepárate unos ricos mates, haceme el aguante, vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Son secretos de novelas. Corazón. ¡Ay, Dios! Es que claro, es la primera semana de noviembre. Ya empieza el calorcete y la hormona de No Limit. ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Viste? Es el polen en la primavera. Hoy se puso... Este es el de la remera No Limit. Hoy se puso una remera que tiene como dos rayos así en los ojos. El bicho es... que es un perro. ¿Qué carajo se puso? ¿Eh? No, ¿qué carajo se puso? ¡Pedro! ¡Bienvenido al Pipipi el día de hoy! ¡Por Dios! Bueno, llegan los adelantos de Lo Imperdonable. Esta novela que por ahora sigue siendo la Benjamina de la tarde. Tenemos El Infierno Verde, que hace de las suyas. ¿A quién? A Nancy Llaga y Emiliano. ¿Qué va a ocurrir? No te podés perder este capítulo. Y la maldad de Manuel no tiene límites. Ahora se la agarra con la pobre criatura, con su primito, con Polo, pobrecito. ¿Qué es como agarrarte con Naulim y sacarle los caramelos a los chicos, viste? Lo amenaza y el chiquilín empieza a correr con su perrito, con Onyx, y se va para allá. Bueno, te voy a contar un consejito, te voy a dar para esta tarde, y después tengo la cámara secreta. No digas nada, y es secreta. Y sí, va volviendo la gente al redil, ¿viste? Este se tomó, porque la mujer fue a parir y él se tomó los días. Y ya lo tengo acá.
Bredeston que se va a pasar vestido así de verde porque es el capitán incógnita, como se llama el acertijo. Y este mes va a ser un verde todo el tiempo el acertijo. Rapidito, ya pasó. La cámara secreta, te lo cuento. Con el padre que no duerme pero está firme. Creo que está dormido ahí en la cámara, pero la tiene firme la cámara. Ya te cuento ahí. En realidad, más que secretito, tiene que ver con un material exclusivo. Un saludo muy especial de esta chiquilina para todos nosotros, Gretel Valdés, que está enamoradísima, muy ahí en yunta con nuestro argentino Horacio Pancheri. Adelante, señor director. Hola, amigos. Están viendo Lo Imperdonable. ¡Uy, Grete Valdés está como loca esta chiquilina! ¿Seguirá de novia? ¿Tendremos confites pronto? Yo quiero que vengan también y se casen acá en la Argentina. No, no es justo que nada más vaya y se case en México. Este chico es argentino, que la traiga para acá. Como le dije, viene cayendo gente al redil. Cada vez somos más acá. Los patas sucias están aumentando. Están procreando, bebé. Sí, están procreando, te lo juro. No sé si es el calor, viste que noviembre, viste que esta cosa de la humedad. Noviembre es muy lluvioso, la humedad que hay, procrean. Vos quédate ahí hablando de procrear. A ver, calenta el agua, eso tenés que hacer. Prepárate unos ricos mates. Vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Cuando tú me miras, se me sube el corazón, palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. Con secretos de novelas y calla corazón. Y sí, llegan los adelantos de la comedia. Ay, la que se nos va de la pantalla de 9, mi corazón es tuyo. Atento, atento, hubiese dicho la abuela Hilda, ya que estamos en el cumpleaños de mi padre, su madre, la abuela Hilda. Atento, hubiese dicho la abuela Hilda, hay que ir disfrutando de estos capítulos increíbles y de esta trama. Luz dice, le dice a Ana, hay un señor en mi cuarto. No se olviden que Enrique andaba por ahí merodeando la mansión La Oscurain. ¿Qué ocurrirá? El té de Ana sigue haciendo de las suyas. ¿Quién está durmiendo en el dormitorio de quién? ¿Dónde quién? ¿Y yo dónde duermo? Claro, esto es así con el té de Ana. Y hablando de Anita, Ángel le va a confesar su amor. ¡Ay, Dios! Che, no me dijeron nada, me hice las florcitas. Mira Gladys, las florcitas que me hizo, todo una obra de arte. En los dedos no me dijeron nada, carito. ¿Cómo no? No se ve. No, hoy tengo mucho arabesco, pero mira, me hace re juego con secreto de novelas. Bueno, voy a mandar un beso enorme antes de terminar con esta salida para Joana Gutiérrez y para Liliana de Neuquén, allá la tierra de la turca. Besitos hasta allá. Y ahora yo vuelvo en un ratito, todavía falta el final, faltan los adelantos de la novela que cierra la tarde del 9. Por ella soy Eva, vuelvo con más secretos de novelas. Si tengo que no doy, que si estoy, que me vengo. Son secretos de novelas y calla corazón. Llegan los adelantos de la novela que cierra la tarde de Canal 9. Por ella soy Eva. Tenemos a Modesto que da a internar a Eugenia, la mamá de Juan Carlos Caballero, nuestro protagonista masculino, en un hospital psiquiátrico. Por el otro lado, Rebeca se enfrenta a la realidad. Sí, Pedro, escuchate esta. Rebeca va a criticar porque es re criticona. Esto hay que tener cuidado, ¿viste? Porque es una característica que tenemos las mujeres. Es re criticona. Critica la ropa, Angélica, y Angélica saca las y le dice, vos sos de Rosario. No, le dice, vos, ¿de dónde saliste, querida? Naca, me encanta la palabra naca, que es como chirusa, ¿viste? De allá, es el chirusa de allá. Naca, le dice. Y Eva, y una propuesta indecente va a tener. Es que el futuro de Grupo Imperio está en sus manos. Dios mío, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Eva? ¿Qué va a hacer Juan Carlos Caballero? Está como muy presionada, así. Últimos saludos del día para Vanessa Godoy, un beso enorme que nos ve todas las tardes, y también para Eugenia, que es la mamá de Meli. Besito, y ahora sí, hemos pasado este martes increíble, cumpleaños de mi padre. Seguiremos festejando. A mí que me inviten al convite, ¿no? Así, sí, yo lo voy a invitar. Che, ¿qué pasa con el asado?
Ay, ahora, yo me tengo que quedar. Bueno, sí, vos también te tenés que quedar porque todavía no terminó Por Ella Soy Eva. Yo por hoy no tengo nada. Ahora me lo voy a agarrar con las patas sucias. No tengo nada más para mostrar, no tengo nada más para contar, así que me despido hasta la próxima, si Dios quiere, con más secretos de novelas. ¡Besos mil!